Buenos días, uy, buenos días, Dani, ¿no? Oh, bueno, buenas tardes, casi. Sí, buenas tardes, aquí son las 4. Muy bien, Mira. pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea, dependiendo de donde estéis. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 34. No paramos ni en vacaciones. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, buenas Muy bien, buenas tardes. tardes. Hoy tenemos un invitado en el programa, Dani. Ahora presentas tu programa. Yo solo deciros que es el mejor programa de Toronto Raptor en castellano, que lo podéis ver en YouTube, en Twitch, etcétera. ¿Cómo se llama tu canal, Dani? Bueno, como lo ven ahí en la esquina inferior izquierda, como Raptors Dan, así pueden conseguirlo en YouTube, en Twitch, donde se hacen los directos y también en las redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y si quieren en inglés, pero lo hago más que todo para echar broma, en TikTok, también como Raptors Down. Pura pasión su programa. Sí, No, bueno, no, no primero, perdéis. sí, bueno, primero que nada, gracias por la excelente introducción. No, no sé si el mejor creador de contenido de Raptors en español, de verdad que hay mucha gente impresionante y súper apasionada de la NBA y de los Raptors en general. Yo sencillamente, yo sí es que respiro esto, me gusta mucho el tema de los Raptors, es muy interesante y ustedes, bueno, y ustedes me conocen, muchos de ustedes me conocen y saben cuál es mi orientación. Veo sí la NBA en general, porque creo que es muy hermosa, la liga en sí, cuando lo comparas con otras ligas de otros deportes del mundo, de verdad que esto es muy, la NBA es muy especial dentro de este núcleo deportivo. Entonces, bueno, de verdad que lo disfruto, lo vivo con mucha pasión y bueno, agradecido que me hayan invitado y bueno, para hablar de deporte que siempre es importante, salud antes que todo. Ah, perdón, Ángel, disculpa, quería hacer un anuncio especial, ¿ok? Que hoy en este maravilloso programa estoy estrenando esta gorra, ¿ok? Esta gorra, para los que no saben, esta gorra fue la que le dieron a los prospectos o a los jugadores que fueron drafteados por Raptors en este draft que pasó hace poco, en el 2021. Y bueno, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué la quise adquirir? Porque es histórica, porque primera vez en la historia de la franquicia de los Raptors que draftean un jugador canadiense, específicamente aquí de Toronto. Entonces creo que eso lo hace bastante especial. El pick número 4, sí, desde el 2003 no se tenía un pick número 4, que fue Chris Bosh, pero creo que lo que lo hace realmente especial es el canadiense y que bueno, que tenemos muchas esperanzas en él. Gracias. Muy bien. Bueno, se nos ha ido Juan Carlos un momento. No obstante, Carlos, ¿nos cuentas los nuevos seguidores del canal? Sí, tenemos 4 seguidores nuevos, a Kowalski Carnaza, Carolina 10211, luego a 55 por 55 por 55 por 55, no sé si son sus medidas, y Deshow Beast Life. Muchas gracias a todos por estar aquí, por seguirnos y bueno, ya sabéis, todos aquí darle al follow, hablar con vuestros amigos, con vuestros conocidos, que nos den todo al follow y que se suscriban. Y que si son sus medidas, que no pasa nada, que también las aceptamos, ¿no? Sean buenas o malas, no sé. Hombre, ahí por las medidas es un tiro en Lannister. Aníbal, cuéntanos lo del pregame y empezamos con Dani y su Raptor. Bueno, como siempre decimos, tenéis el Brain Gaming en el que podéis, cogiéndose el Brain Gaming, que es el Amazon Prime. Tenéis una suscripción gratis a cualquier canal de YouTube, de Twitch, y siempre recomendamos que lo gastéis en este canal. Muy bien. Pues nada, Dani, hoy venimos a hablar de los Raptors, a darte caña. Pregunten, ¿Cómo yo con los ves gusto. hasta en líneas generales, cómo los estás viendo hasta ahora? Bueno, Las entradas, salidas, estas cosas. sí, yo creo que bueno, más allá de entradas y salidas, yo creo que se cumplieron dos metas que eran importantes dentro de la franquicia. Uno, regresar a Toronto, ¿ok?
¿ok? Ya no se podía jugar más en otro país, en otra ciudad. Creo que era importante volver a la ciudad, eso era súper importante. De hecho, Masai Ujiri, el presidente vice chairman, que decía en una rueda de prensa que es súper sexy ese nombre, de verdad que el tipo es imposible no amarlo, decía pues que él tuvo conversaciones con Trudeau, es el primer ministro de Canadá, para los que no sepan, o sea, que tiene un vínculo bien importante con el gobierno acá de Canadá, y pues le decía prácticamente de que si Raptors volvía a jugar en otra ciudad distinta, pues ya se habían retrasado 2 años por el haber jugado el año pasado en Tampa. Si volvían a jugar en una ciudad distinta, pues se iban a retrasar 5 años, y yo creo que eso no es el objetivo ni para los Raptors ni para cualquier equipo. Entonces, bueno, creo que eso fue una meta clara que se pudo cumplir, que bueno, de verdad que muy alegre, además también por las familias, ¿no? De todos esos jugadores, oye, que de verdad que es estresante por los niños, por todo lo que involucra. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, en la extensión de Masai Ujiri, que ya saben que su posición, como lo acabo de decir, es presidente de operaciones, pero también digamos que va a tener voz y voto dentro de la MLSE. Eso, para los que no saben, digamos que eso es un ente, ¿okay?, que se encarga de todos los deportes profesionales que están aquí en Toronto, tanto el de hockey, que es los Toronto Maple Leafs, el mejor equipo de hockey de Canadá. El mejor equipo. ¿Cuánto hace que no gana un partido en playoff? Carlos está echando broma porque se enfrentaron en playoff contra los Canadiens, su equipo preferido, y nos voltearon, nos impresionante. De verdad que fue muy, muy, muy merecida victoria, se llevaron los de Montreal. Pero bueno, ellos se encargan de todos los equipos profesionales aquí en Toronto, que es el equipo este de hockey, el equipo de fútbol, Toronto Football Club, el equipo de fútbol americano, que de verdad que no me sé el nombre, me disculpan, y bueno, los Toronto Raptors y los Blue Jays, ¿ok? Y el equipo de béisbol. Entonces creo que se está atornillando bastante en lo que viene siendo en la franquicia, en todo lo que tiene que ver con los Raptors, y pues eso está súper bien. Además que sirve de plataforma para todos esos proyectos que él tiene en África, porque saben que tiene muchos proyectos en África, y pues creo que él puede seguir haciendo lo que le gusta, que es levantando, digamos, la voz, pues bueno, por el tema del racismo, la discriminación y tal, y qué sé yo. Entonces a mí me parece que eso es también bonito, esa es su pasión, y bueno, buenísimo. Entonces por ese lado se cumplieron esos dos objetivos que para mí eran los más importantes. Y el tercero, que me van a caer encima, que era la ida de Lauri, ¿ok? La ida de Lauri, Ángel sabe, estas conversaciones las hemos tenido Ángel y yo mucho tiempo atrás, correcto. Y Lauri es un muy buen jugador, se le quiere en Toronto, está muy agradecido con todo lo que ha hecho, pero lamentablemente en la posición, en el momento en que se encuentra Raptors hoy en día, Lauri no tenía cabida. ¿Okay? No era una buena posición, no era una buena situación ni para él ni para el equipo. ¿Okay? Para él, porque él tenía, creo que él todavía le quedan cartuchos para poder competir por un anillo, aportar para un equipo contender. Y para y también no es una buena situación por los chicos que se quedaban, ¿no? Por Malakai, por todos esos chicos que están gritando a los cuatro cielos que le den minutos para poder desarrollarse. Entonces creo que eso fue bien acertado. Se quiso hacer en el cierre de mercado, hubo varios equipos involucrados, tanto Filadelfia como Miami y Lakers, no se dio, no le dieron en lo que pues Masai que creía que él vale, pues perfecto, dijo que no había problema. Entonces al final se terminó haciendo un sign and trade súper inesperado, yo nunca me esperé un sign and trade, así que para mí eso fue maravilloso. Y además fue Dani, por dos... perdona que te interrumpa, ¿y por qué no esperabas el sign and trade? ¿Perdón? No, que digo que ¿por qué no lo esperabas? Yo sí que esperaba que al final... No te escucho. ¿O soy yo? Dice que ¿por qué no te esperabas un sign and trade? ¿Ustedes escuchan? ¿Ustedes estaban escuchando? Sí. Ay, perdón, soy yo, no sé qué pasa. Perdónenme. Porque vamos, yo creo que al final un jugador como Lauri que cobra mucho, pues es que o haces un signal training o prácticamente tiene dos o tres franquicias donde podéis ir, ¿no? Ok, Ángel, disculpa que no te estás escuchando, pero creo que estás hablando de por qué no esperaba el signal training por Lauri. Ah, ok. Lo esperaba por equipos contender, por supuesto, porque por el tema salarial. Pero yo la verdad pensaba, y por lo menos a Miami,
¿ok? Yo pensaba que Miami, si ellos tranquilamente no ejercían la opción de jugador de Dragic, podían adquirir a Lauri. ¿O no? Yo creo que sí, porque son 20 millones. Sí, entonces yo, eso para mí fue totalmente inesperado. Ya solamente con no reafirmar a Iguodala y a Dragic, ya tenían el dinero para Lauri, sin necesidad de tener que dar a Chihua, que era su pick de primera ronda, creo que fue número 20 del año pasado, y que, ¿sabes? Que tiene mucho potencial, que yo estoy enamorado de él, que eso es una cosa de lo que quería hablar, ¿no? Entonces, la verdad que no me lo esperé, así que para mí me parece que es un súper, 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 súper win. No se sabe qué es lo que va a pasar con Dragic, si se queda, si se va, de verdad que ni idea. A mí si se queda, la verdad que muy bien, al final es un año nada más. Y además que nos va a ayudar a ser competitivos porque Dragic es buenísimo, ¿eh? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Fue el mejor de Miami el año pasado, aunque fueron barridos contra Milwaukee, pero fue el mejor el año pasado. Y en la burbuja también fue uno de los mejores, para no decir el mejor, porque de verdad que Jimmy Butler estuvo excepcional. Pero Dragic es un jugador que todavía le queda. Si se puede mantener sano, puede dar. Entonces, no, igual Raptor no está apurado, está en reconstrucción, entonces nada, si se queda, si le dan algo por él, pues buenísimo, y si no, pues que se quede y que le enseñe a los chicos. Eso es mi punto de vista. Y por lo visto, Masai lo dijo así en su rueda de prensa. Otra cosa, no sé, díganme, pregúntame, porque no sé, me pongo online y no me voy a parar. Yo comentar que podemos hablar todos, ¿eh? Ya. Sí. Bueno, yo tengo aquí una batería de preguntas. ¿Tú crees que Dragic se va a quedar en Toronto o va a ser traspasado? Es que, sinceramente, yo creo que se va a quedar por lo menos hasta el cierre de mercado. Sí. Por lo menos hasta el cierre de mercado, porque pareciera que el único equipo que podría tenerlo por espacio salarial es Dallas. Pero no sé si Dallas está quiere dar piezas por él, ¿no? Y además que si me preguntas a mí, yo no quiero nada absolutamente a mí, ¿ok? Eso yo no, pero a mí yo no necesito nada de Dallas, absolutamente nada, porque entonces si te traes a Powell, por poner un ejemplo, que es canadiense y todo lo que tú quieras, pero entonces le quita minutos a Birch, que está encendido, que viene una temporada con Raptors maravillosa el año pasado, y lo que le pagan es una Coca-Cola y una galleta, o sea que buenísimo, y el señor Achigua, que es un niño que tiene 21 años, que viene con todas las ganas del mundo. Yo no sé si saben esto, para todas estas maravillosas personas que están aquí conectadas en este programa, Achigua, para que los que no sepan, en Masai tiene un proyecto en África que se llama Los Gigantes de África, y Achigua viene de ese programa, viene de ese proyecto, es nigeriano. Y él lo dijo en su rueda de prensa, dijo, su primera conversación con Achigua fue cuando se vieron las caras después de que pasó el sign and trade, lo primero que dijo Chihua fue estas palabras, finalmente, como que finalmente estoy aquí, y pues Masai dijo, ahora tú eres mío, ¿sabes? Entonces como que era algo que tenía que pasar, era algo que quería, de hecho se había muchos rumores de que Raptor lo quería en el draft pasado, pero no cayó hasta el 29, que fue que eligieron a Malakai Flynn. Entonces, ¿sabes? Qué bueno, qué bonito que pasó, y además que en mi canal el año pasado, yo lo dije cuando estaba antes del cierre del mercado, yo hice un video porque al parecer habían rumores de que no se estaba haciendo el trade por Lauri porque Raptors quería a Tyler Herro. Y yo di mi opinión muy humildemente y dije, ¿pero para qué Herro? Nosotros no necesitamos a Herro. Ojo, no estoy diciendo que no es bueno. Es buenísimo. Pero Matt Thomas también era buenísimo y lanzaba con porcentajes por encima de 60% en triple. Y no lo metían, ¿por qué? Porque no juega defensa. ¿Tú te imaginas que un jugador como ese, como Tyler Herro, te haga dos jugadas, dos situaciones malas defensivas y Nick Nurse lo siente? Es que yo lo veía. Sí. No juega. Es que no juega y con ese físico menos. Y por eso yo siempre me incliné a Chihua, porque tiene un perfil como Raptor, es versátil, puede defender del 1 al 5 y, ¿sabes? Tiene mucho para dar y que creo que es muy perfil Raptors. Entonces, bueno, yo la verdad contento. Y no creo al final que Dragic se vaya a ir, y si se va, va a ser en el cierre de mercado. Los equipos van a tantear, van a ver cómo les va en lo largo de la temporada, y después en el cierre de mercado ya verán si están apurados, si ven que están ahí, necesitan un saltico más para competir, ya probablemente se moverán. Es mi apuesta. Yo no creo que Dragic se vaya a mover. De hecho, cambió
en su Instagram, en su cuenta de Instagram, ya puso que es un jugador de Raptor y todo, y todo aquello. Está haciendo historias de Raptor y echando broma. Entonces, vamos a ver, hay que darle un chance y que se desarrolle y que muestre los demás equipos hasta febrero, que todavía ni con qué, para que pueda ir a una franquicia donde él quiera jugar. Eso es lo que yo le deseo a él. Y espero que Raptor lo ayude. Y con las llegadas y con las salidas que han habido, ahora mismo, ¿cómo confeccionarías tú el quinteto de Raptors? Bueno, sabemos que Siakam va a llegar un poco tarde, porque él tuvo una cirugía en el hombro, parece que puede hasta llegar, es lo que se dice en redes, lo que dicen periodistas importantes, pero bueno, no se sabe. Pero imagínate, en el caso de que Siakam esté bien, mi quinteto titular es Fred, Gary Trent, OG Anunoby, Siakam y Kemberge. Ese es mi quinteto titular. Y mi segunda unidad es Malachi Flynn, Goran Dragic. Eso no importa quién es base y quién es escolta, eso either way works. Scotty Barnes, Chris Boucher y Precious Achiuwa. Y es maravilloso, ¿no? Porque son 20, sí, sí. Imagínate, Malachi son solamente 22 años, Scotty Barnes 20 años, Achiuwa 21 años, ¿sabes? Es un equipo bastante joven. En la segunda unidad, digamos que es un equipo bastante joven. Recuerden que Gary Trent Jr. es aún menor que Gary Trent Jr. Y todavía OG está en 23, creo que ya va a cumplir 24, si es que ya no los cumplió. Entonces me gusta, a mí me gustan bastante las reconstrucciones, me encantan. Entonces, Gillespie lo ves como residual, ¿no? O sea, Gillespie, por supuesto. Es más, estoy hasta asustado de que lo puedan sacar. Estoy hasta asustado de que lo puedan sacar porque a mí me gusta darle, ¿sabes? Tener paciencia con los jugadores a veces, y sobre todo cuando son tan pequeños. Recordemos que Gillespie solamente tiene 24 años y no tiene experiencia en la NBA. Lo único que jugó fue el año pasado con Raptors, y en esos Raptors todos, ¿sabes? Con todos llenos de COVID, todos lesionados. Entonces, no tiene mucha experiencia. Pero sí me preocupó mucho en la Summer League, que tuvo un performance bien, bien, bien bajo. Sí, estuvo muy flojo. Entonces, me preocupa. No sé si se vaya a quedar. Pero a mí me gustaría que se quedara como tercer pivo. Además que está Boucher. Hay muchos jugadores grandes. Yo creo que Raptor va a ir a por versatilidad defensiva. Tiene muchos jugadores que todos pasan por encima. Todos están por encima de 2'7", 2'8". Entonces, ¿sabes? Tenerlo ahí, yo creo que cuando se te pare un Embiid, una cosa así, que no vamos, a Embiid no se para, pero le reduces 2-3 segundos en el poste, y ese jugador que es pesado te lo va a reducir esos 3 segundos, que no te lo puede hacer Boucher, ni Achiuwa, ni Kemberge. No sé si me explico. Sí. ¿Sabes? Como es ese perfil más potente, más fuerte, más pesado. Sí. ¿Y entonces tú crees que Siakam no va a salir finalmente? ¿Salir de la franquicia? No, sí. No creo y sinceramente no quiero. O sea, yo quería antes del draft, y no es que quería, yo sentía que era lo mejor por un tema actitudinal. ¿Okay? Me sorprendes. El que me conoce a mí sabe que yo estoy, de hecho, yo el trade ese que se rumoreó de para Golden State, eso yo, Carlos, ¿hace cuánto yo te dije esa vaina? Hace tiempo. Hace tiempo, estuvimos hablando. Y siempre metía Boucher en la ecuación. Porque yo decía, coño, si Golden State realmente quiere a Siakam, no es como todo el mundo decía, que Siakam por Wiseman, por Wiggins y por 10 picks. No. Yo jamás lo vi así. Yo decía, bueno, si hay que meter a Siakam, hay que meter a Boucher y hay que meter picks. Hay que ponérselo bonito, ¿sabes? A Golden State, para que realmente ellos quieran y sean competitivos. Pero al final no se dio. Y si no se dio antes del draft, pues ya yo quiero que Siakam se quede. Creo que era fluido. Yo creo que si no se hubiera operado después de la temporada y hubiera estado bien, igual hubiera salido. Claro, ahora el hecho de que esté hasta noviembre, yo creo que a muchos equipos les ha frenado un poco. Sí, indudablemente. Yo creo que va a volver bastante bien. Se le ve entrenando fuerte. Bueno, es lo que ponen las redes, ¿no? Uno nunca sabe. Sí. Pero se le ve con buena movilidad, se le ve muchos trabajos de estabilización del hombro. Bueno, no se ve trabajando con peso todavía, así que yo estoy muy, muy positivo de que probablemente en noviembre pueda estar, cosa que me encanta, porque hoy iba a tener un protagonismo mayor ofensivo, y entonces vamos a ver todas las cositas que ha aprendido hoy en este verano, que está tan por debajo de mesa, tan infravalorado, que la gente no habla de él, y que año tras año mejora algo ofensivamente. Entonces, esta oportunidad que van a ver
digamos, entre 10 y 15 tiros que se toman Siakam por partido, se los pueden repartir entre ellos, sobre todo OG. Así que por mí, hermoso. Y que él se tome su tiempo para regresar con calma, porque no hay apuro. Si se clasifica playoff, bien, y si no, también. Es mi opinión personal. Disculpen si piensan, las personas que están aquí piensan distinto. Bueno, hablamos de la noche del draft. Para empezar, ¿te esperabas que escogieran a... ¿cómo se llama? Scottie Barnes. ¿A Scottie Barnes? No, sinceramente no me lo esperaba. O sea, habían rumores de que Raptors le estaba gustando mucho ese perfil de Scottie Barnes, cosa que se sabía. Sabemos que Raptors siempre le gusta ese perfil así grande, que no sepan meter la pelotica en la canasta, pero, ¿sabes? Ellos los desarrollan. Pero que sean muy perfiles defensivos. A mí me impresionó muchísimo, si ven el directo, eso lo pueden ver en mi canal, la reacción de nosotros fue como que ¿what? Pero dentro de mí, esto ya yo lo había hablado con mis compañeros de podcast, yo no quería Sox. O sea, yo no quería Sox por una sola razón. Yo sé que Sox va a ser un jugadorazo, ojo. Yo no tengo nada que criticarle a Sox. Sox, para mí, es uno de los jugadores más preparados de este draft. Pero es que yo, ustedes saben que yo soy un Malakai lover, ¿no? Yo Malakai hace algo malo, hace una pérdida. Yo digo, coño, fue pérdida por culpa del otro. No sé si me explico, como cuando vas manejando y tú cometes un error y tú le echas la culpa al otro, pero nunca te la echas tú. Igualito. Yo con Malakai soy igual. Es como que no sé por qué lo defiendo tanto. Yo creo que es porque capaz veo muchas cosas buenas en él y creo que es el que protege mucho el balón. Él pierde muy poco el balón. Y una persona que te haga un ratio de asistencia versus pérdida, 6 versus una pérdida, 6 asistencia versus una pérdida, dime cuántos jugadores en la liga hoy en día hacen eso. Chris Paul, son contados con los dedos, son pocos que tienen esa habilidad de organizar el juego, de distribuir el balón y de perder poco el balón. Y eso a mí me parece oro en polvo. Entonces, aparte de toda su habilidad para anotar, que a veces no tiene buenos porcentajes, pero sigue lanzando tiros, o sea, la confianza la tiene. Entonces, cuando no se eligió Sox, me impresionó, por supuesto, como a todo seguidor de Raptor, pero por dentro es así como que Malakai tiene sus minutos, ¿ok? Que probablemente no vaya a tener tanto, quién sabe, o no va a tener tanto protagonismo si juega al lado de Dragic, pero el año que viene lo tendrá, sí o sí. ¿Okay? Entonces, sí, definitivamente nos impresionó a todos, Ángel. Fue una impresión, nadie se lo esperaba, dicho por analistas. De hecho, creo que es claro de que Orlando no necesitaba un base. Tenían como 5 bases. Orlando era el pick número 5. ¿Y Orlando a quién agarró? A Sox, porque era el mejor talento. O sea, no, era obvio que Sox era un jugador generacional, o por lo menos es lo que los analistas dicen. Entonces, bueno, es lo que hay. Bueno, también Raptor tenía muy sobrecargado el puesto de base, escolta, tal. Entonces, meter más... Yo también hubiera elegido al que han elegido, ¿eh? Claro, sí, claro, por supuesto. Pero bueno, a veces unos eligen por necesidad o porque... también... Kuminga, no se puede decir que Sox es mejor que Kuminga, no podemos decir eso, ¿sabes? Porque son posiciones distintas. Yo veo que Kuminga tiene un techo altísimo, o sea, no sabemos qué es lo que pueda llegar en esta Summer League. Yo no sé si a ustedes los impresionó, pero a mí me impresionó muchísimo. A mí no me acabo de... O sea, yo, por ejemplo, a mí fue más el otro pivot que... El otro que juega abajo, ¿cómo se llama? El otro 4, Kay Jones, me gustó mucho más. De lo que me han gustado, sí, es Kay Jones. Mucho más de lo que fue Kuminga y Kuminga y Mobley. Yo, para mí, de los tres interiores que han salido, digamos, en la primera ronda, es importante. Kay Jones fue el que más me ha impresionado de los tres. Es bueno, que en la Summer League. Interior. Cuando jugó Warrior contra Raptor, Kuminga jugó muy bien ese partido. Y muy siendo bien marcado por Scottie Barnes. Claro, es que ahí se le comió ese día. Y no solamente contra Raptors. En uno versus uno, vete los partidos completos de Golden State. Y casi que todas las situaciones de uno versus uno de Kuminga contra quien sea que se le pusiera el frente, era punto o falta. Punto o falta. Y ahí es cuando tú dices, ah, y eso que supuestamente es un jugador que está verde, que es lo que todo el mundo decía.
y aún así dominó en esa faceta del juego que sabemos que es lo que más importa en playoff. Y el físico ya lo tiene. Entonces, a mí me parece que es un muy buen jugador, solamente que, no sé, a veces me parece un poquito volátil, ¿no? Su manera de actuar en cancha, sus expresiones corporales, pero a mí me parece que el talento está allí. Pero bueno, al final se inclinaron por Sox, que era lo más normal. Orlando. Yo lo que veo con Minga es que su puesto va a tener que ser el de ala pivot y su tiro triple es muy malo. En la NBA actual, pues si no tirar de tres es complicado, ¿no? Y luego tampoco muy grande, de tamaño. Sí. En contra de cómo puede ser Brown, que tiene, no sé, 4 o 5 centímetros o 6 más, tal. Entonces, sí. Bueno, no sé, me da un poquito, por un lado me gusta y por otro lado me da un poquito miedo con Minga. Pero recuerda que es el segundo más joven de todo el draft, tan solo tiene 18 años. El primero es Josh Primo, que fue elegido por San Antonio, pero él tiene apenas 18. O sea, es un bebé. Son muy jóvenes, sí. Versus los otros que tienen 20. Imagínate Chris Duarte, que todo el mundo habla maravillas de él, que yo no digo lo contrario, es un jugadorazo, pero tiene 24. Este jugador años. Tiene 6 años menos. Tú me vas a decir que este jugador con 6 años de experiencia en la NBA, ¿me entiendes la comparación contra...? Luego hay que ver cuánto progresan, o si progresan, claro. Claro, eso también es interesante, eso es importante. Son melones, como se dice en España, a ver si cuando lo abres no sabes lo que te va a encontrar. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y los picks de segunda ronda te llamaron mucho la atención? Porque yo vi un poco de Dalano y no me gustó nada ahí en la Summer League. El otro, bueno, fíjate, a mí me encantó. Pero yo no me lo esperaba tampoco. Nosotros decíamos, bueno, ¿y nuestro centro? Estamos esperando un centro. Que, por cierto, lo agarró. El que yo estaba esperando, que es el que propuse en el canal, era Charles Bassey, que, por cierto, lo agarró Filadelfia. Y decía, oye, ¿por qué no agarraron a Charles Bassey? ¿Pero por qué no agarraron a Jericho Sims? O sea, no entendí nada. Pero bueno, al final se fueron por este chico que es canadiense, la Universidad de Nebraska. Obviamente no es un... A mí me parece que es un jugador inusual, o sea, así como tipo Simmons, un tipo tan alto que tenga esa capacidad de bote de balón y de distribuir el balón, eso es raro. Eso no es normal en la liga. Entonces creo que este chico con 2'7" o 2'8", no estoy tan seguro, pero bueno, es lo mismo, es grande, y es base puro. Porque él en la universidad era un base puro. O sea, no es como Scottie Barnes, que él era 4 y a veces hacía de base, pero era como un rol adquirido o que dependiendo de la necesidad del momento. Pero no, este chico era base puro. En todo momento tenía el balón en las manos. Entonces yo creo que se pueden hacer cosas interesantes con él. Es muy joven. Y mire, sinceramente, yo es que si sale bien o sale mal, yo con que haya sido de Canadá y específicamente de Toronto, yo creo que eso es importante. Eso es importante para la franquicia y creo que yo de verdad que le deseo lo mejor. Y eso fue en el pick 46. Y en el 47 fue el señor David Johnson, que lamentablemente se lesionó, el hombro no parece no ser algo grave, pero sí es un perfil defensivo, obviamente, sabe cómo es esta gente, y muy buen tirador de tres a pie firme. Pero, ¿sabes? No demostró gran cosa en la Summer League, pero bueno, le hicieron su contrato dual y vamos a ver cómo progresa. Yo es que no tenemos escoltas, o sea, no tenemos una gran cantidad de escoltas en el equipo, y pues a mí me parece que tenerlo ahí, que se desarrolle en el Raptors 905 junto con Dalano Banto, me parece bien acertado, a ver qué es lo que sale, ¿no? Pero no hay apuro, sinceramente no hay ningún tipo de apuro, incluso con Scottie Barnes. Es que con la elección de Scottie Barnes es claro la dirección que está tomando Raptors, es paciencia y ya está. Bueno, nos preguntan uno de los seguidores del programa si no queréis a Markkanen. Si lo quieres, yo cojo un avión esta noche a Chicago, lo envuelvo en papel de regalo y te lo llevo yo en coche. Pero, ¿y Aníbal, tú qué te llevarías de Toronto para llevarte a Markkanen? Me da igual. Si yo lo que quiero dejarlo ya fuera. Mira, no sé, yo siento que este tipo de jugadores necesitan como un aire nuevo, ¿no? Un aire fresco, una franquicia nueva, capaz que le den un rol distinto. A mí me parece que esto es un caso muy parecido al de Porzingis, que yo pareciera que su expresión corporal en cancha no se siente cómodo en los Dallas, y capaz un cambio de aire le daría muy bien.
A mí me parece que tiene mucho talento este chico. Esto es un chico que es puede lanzar de tres, te puede abrir la cancha. Y no le importa arriesgar el físico, no le importa, es muy bueno absorbiendo el contacto, atacando el aro. A mí me parece que tiene muy... Sí, tiene un problema que es la capacidad de mantenerse sano, ¿no? Estamos hablando como un es tipo Marvin Bagley, no tan a ese nivel, pero se lesiona con facilidad. Y eso al final, a mí, por lo menos a mí, cuando yo veo un jugador y lo analizo, lo primero que veo es la disponibilidad. Porque al final eso son, si todos dicen que esto es un negocio, pues tienes que verlo como un negocio. Ellos ofrecen un servicio y lo primero que tú ves es cuántos partidos te da. Porque entonces si no te da partido, entonces tienes que darle más minutos a otras personas que no están preparadas o se tienen que sobrecargar, ya sea en ofensiva o en defensiva, otros jugadores que cuando los necesitas en playoff se lesionan. No sé si me explico. Ustedes lo saben mejor que yo, vamos. Entonces, no sé, este jugador, eso es lo único, la única duda que me da, es su capacidad de mantenerse sano. Y Raptor es súper, súper, por lo menos los últimos 4 años. Mira que el año pasado Brissett, ¿se acuerdan? ¿Sabe quién es José Brissett? El que está ahorita en Indiana Pacers. Mira cómo está jugando. Y no le dieron la oportunidad porque se lesionó. Se lesionó 2 veces seguidas. Chao. Paul Watson, uno de los mejores jugadores de la G League, hace 2 años, el año pasado jugó con Raptors, jugó espectacular, uno de los mejores triplistas de la liga. Lo poquito que jugó, se lesionó. Chao. Es como que son bastante piquis con ese tema de mantenerse sanos. Entonces, no vería a Markkanen de verdad en Raptors. Pero la defensa. Yo no veo a Markkanen con Nurse, ¿eh? Markkanen con Nurse, Markkanen que no defiende nada. Markkanen que no defiende. Y bueno, es bueno yendo al aro, pero es muy, muy blando. O sea, no le gusta el contacto. No le gusta atacar el aro por eso mismo, porque no le gusta el contacto. Pero fíjate que yo siempre que lo veo jugando, él siempre busca hacer un póster. Siempre busca clavársela a alguien en la cara. ¿No te has dado cuenta cuando lo ves jugando? Bueno, tú lo ves, tú lo sabes mejor que yo, tú lo sigues a él más que yo. Pero una de las cosas que dicen los seguidores de Chicago, que amigos que tengo en las redes sociales, especialmente en Twitter, dicen que él pareciera que cada partido juega intentando hacer un póster, clavándosela a alguien en la cara. ¿Okay? Entonces no sé si realmente es miedo o es que quiere ser un jugador de highlight. Puede buscar el póster, pero a lo mejor lo busca más de ya con en estilo alley-oop o que se la dan bajo el póster para clavarla. Pero de él atacar el aro, poco. No le gusta el contacto. Hay muchas veces que ha ido a atacar el aro, se ha visto que un defensor se lo ha puesto delante y se ha parado para tirar de 2 puntos antes de continuar hacia el aro. Sí. Sí, y bueno, Carlos decía que no es un perfil muy de Raptors, pero me causa un poquito de dudas el hecho de que no sé si se enteraron de que contrataron a Sam Dekker. Sí. ¿Se acuerdan quién es Sam Dekker? Voy a preguntarte por eso luego, digo, porque justamente... Que es un perfil parecido, que al parecer viene de la Liga Turca y viene de lanzar 47% en triple. Uh-huh. Claro, eso es en la Liga Turca. No sé si en la NBA vaya a poder hacer ese performance acá. Bueno, acá en la NBA... pero en temas defensivos él deja mucho que desear. Igualmente, él no está garantizado para el año ni para el año que viene, ni nada por el estilo. Eso es solamente por el training camp y si logra su puesto, pues lo logra. Que yo creo que al final lo va a terminar logrando. Yo creo que al final lo va a terminar logrando. Es que, bueno, aquí, Dan, te preguntan, ¿vale? Yo creo que ya directamente esa respuesta, pero ¿por quién traspasarías a Van Vliet y a Siakam? Yo creo que la respuesta va a ser no se traspasa a Van Vliet. Te conozco y Van Vliet es intocable. Sí, bueno, esto va a sonar un poquito loco, pero para que entiendan más o menos lo que para mí representa Van Vliet en los Raptors. Yo no cambio a Van Vliet hoy en día por LeBron James, ¿ok? Díganme loco, díganme lo que quieran, está bien, no tengo ningún problema que me lo digan. Pero para mí, lo que representa este jugador no tiene que ver con números ni nada de eso en cancha. Es cómo ha pasado por cada nivel, por cada proceso. Él ni siquiera entró, él directamente se salió del draft para ir al Raptors 905 a trabajar con Raptors. Trabajó en el Raptors 905, fue campeón del Raptors 905. El tipo después se ganó su espacio en el equipo de Raptors, fue campeón con Raptors y hoy en día prácticamente le están dando el título de líder
o de papá de todos los jugadores con la ida de Lauri. O sea, díganme ustedes si este jugador, y ojo, undrafted, o sea, no fue drafteado, el jugador con más, con récord de más puntos en el equipo, con, o sea, una cantidad de cosas que el tipo te aporta que no es palpable con números, ¿sabes? No es algo que lo puedes medir con números. Entonces, para mí, y además, para mí, lo que te cobra 20 millones, que algunos dirán, sí, es mucho, para mí no es absolutamente nada. No es nada. A Rosier le acaban de dar 25 y no es un tipo que no puede ni siquiera guiar su propia vida. ¿Ok? Ojo, es buenísimo. Es espectacular. A mí me encanta Rosier. Pero es que, ya te digo, el tema liderazgo, slash, experiencia en el equipo, todo lo que engloba eso es súper importante. Entonces, para mí, Fred VanVleet no se toca. Y ojalá que se quede en Raptors. Y para mí, si se queda en Raptors y se retira en Raptors, yo soy de los que apuesta de que va a tener una mejor carrera que la de Lauri. Eso lo pueden grabar en un clip si quieren. Y después me lo sacan en unos años. Para mí, puede tener una carrera mejor y puede ser el Raptor, el mejor Raptor de todos los tiempos, incluso mejor que Lauri. Si se queda en la franquicia. Oh, esa es mi sana apuesta. Ahora, el tema de Siakam sí es distinto. Yo creo que Siakam, ya te digo, a mí me gusta mucho lo que hace Siakam en cancha. Lo que no me gustó el año pasado es cómo él ha manejado esa presión con la fan base y sus frustraciones. No sé qué está pasando en su vida personal. No se le conoce una novia, no se le conoce una esposa, no se le conocen hijos, o sea, no se sabe qué está pasando en su vida personal. Entonces, actitudinalmente ha tenido problemas con Nick Nurse en dos oportunidades, y eso para mí, que tú, Ángel, tú eres entrenador, ¿qué uh-huh. pasa si un jugador te desafía, desafía a tu autoridad? O sea, no le haces la X, automáticamente. ¿Sabes? Entonces imagínate que lo haga un jugador, sabemos que es un profesional, sí, como tú quieras, pero para mí, un equipo que está en plena reconstrucción, que vienen tantos chicos nuevos y tú eres el jugador franquicia porque estás ganando un montón de dinero y desafías la autoridad del entrenador, para mí ese jugador no puede estar en los Raptors. Para mí no puede estar en los Raptors, sinceramente. Pero parece que la relación se acomodó, que está, hay una situación distinta, ¿sabes? Y pues por eso apuesto a que Siakam se quede porque ya pasó el draft, ¿ok? Pero eso era más o menos el discurso que yo manejaba hasta el sol de hoy, ¿ok? Pero creo que Siakam sí puede ser una pieza que puede ser cambiada en un futuro muy lejano o muy cercano, obviamente por la entrada de Scottie Barnes. No me cierro la posibilidad. Disculpe, estoy hablando mucho, ¿eh? Ah, no. No, tranquilo, tranquilo. Hombre, para eso te hemos traído. Claro, para que no te juego. También te quería preguntar sobre Gary Trent, ¿no? Junior, la renovación. ¿Te parece bien la renovación o sí. Mucho dinero, poco dinero, el rendimiento mejor, que ofreció en Toronto? Mejor que Norman Powell. Mira, la verdad, yo creo que son dos cosas distintas porque son... Yo estoy de acuerdo, ojo, para empezar a responder tu pregunta de esta manera. Estoy de acuerdo con lo que le dieron. Algunos dicen que podían darle menos, algunos dicen que podían darle más. Tiene 22 años, ya le digo, es mucho menor que Malakai, creo que por 8 meses. Y es un perfil tirador. Lo de Norman Powell llegó a la liga como un perfil slasher, penetrador, atacando el aro. Powell no metía un tiro de media distancia ni de 2 metros al aro. O sea, Powell mejoró su tiro en Raptors, que es lo que pasa cuando se desarrollan en Raptors. Entonces, por lo general ese proceso tarda, pero termina llegando eventualmente. Este chico ya llega con tiro. Este chico llega con tiro y no solamente en catch and shoot, en muchas situaciones, tras bote, pasando detrás del bloqueo, o sea, en muchas, de verdad que en muchas situaciones. Yo creo que eso es oro en polvo para estos Raptors que no lo tienen. Cuando nos hacen una defensa, una zona defensiva, estos Miami Heat o estos Charlotte Hornets que les encanta ser en la zona defensiva, obligando el tiro en catch and shoot de 3 para que falles y agarres el rebote y te maten en transición, no tenemos ese tirador. Pues ahora lo tenemos. Y además es joven. Entonces, para mí, muy de acuerdo, contento, pero no sé por qué. No sé por qué siento que si en el caso de que Raptors vaya a competir, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 años, no lo sé, me parece que ese jugador podría ser una pieza de cambio. Porque es muy joven, es muy joven y no sé por qué.
No sé por qué. No sé por qué siento que puede ser una pieza de cambio. Capaz se lo responderé más adelante. Vamos a ver cómo se desempeña este año. Pero siento que puede ser una pieza de cambio en un futuro por un All-Star, ¿ok? Por un jugador ya de que realmente te dé ese salto de nivel. Por ejemplo, imagínate, yo no digo que lo quiera porque no es santo de mi devoción este jugador, pero imagínate en el caso de que diga que Washington diga, mira, ¿sabes? Te vamos a mandar a Bill. ¿Qué es lo que nos mandan? Creo que Gary Trent Jr. sería una de las piezas más importantes para meter en ese trade, claro. Entre otras cosas, entre muchísimas cosas más, por supuesto. Pero creo que él sería una pieza ideal porque es joven, ¿okay? Tiene un contrato no tan caro, pero tampoco tan barato. Te ayuda salarialmente para llenar salario y además es joven. Entonces no sé por qué, capaz estoy equivocado, ojalá se quede. A mí me gusta mucho su actitud. Pero de momento, para terminar la respuesta, estoy de acuerdo y creo que le va a ir muy bien. Además que tiene una muy buena relación con OG Anunoby. Además recuerden también que tiene un buen perfil defensivo. O sea, no es un mal defensor. Me parece que está por encima del decente su defensa. ¿Te sorprende que le hayan firmado tan pocos años? 3 años. 2 y una opción de jugador. Sí, claro. Es que esto es normal porque quieren ver cómo es su progreso. Yo fui uno de los que critiqué, no lo critiqué, sino me causó un poquito de duda porque decía, oye, pero contrátalo por más años. Pero que es normal, a Uji también, ojo. Uji es por 2 años más 1. O sea, que termina siendo, es como para que vean su progreso, cómo va, y si no, lo vuelven a extender. Yo es que me pareció bastante acertado. Sí, me preocupa es Boucher, ese es el que me preocupa. No, es lo que dice Dani, ¿no? Que es un jugador joven, que desde que está en la NBA siempre ha ido progresando y yo creo que debe seguir progresando en Toronto, ¿no? O sea, crucemos los dedos, como hace Dani, y lo único que es esperar es que siga evolucionando y si se da el caso de traspaso o si sigue evolucionando a nivel All-Star, pues ha sido un cambio perfecto para Toronto, ¿no? Es que tú sabes qué es lo que a mí me gusta más de Gary Trent, que él viene de un equipo en donde no tenía suficientes tiros o no podía desarrollar su habilidad anotadora porque tanto Bradley, como Lillard y McCollum llevaban ese peso ofensivo. Ahorita Raptors no tiene esos jugadores que realmente te saquen un tiro rápido, que no tienen ese tirador, no tienen ese anotador. Y este chico, de verdad que, por lo menos en la época que estuvo con los Raptors, impresionante. Eso sí, pero eso es producto también de su juventud. Es muy regular. Un día te puede meter 50 y otro día te puede meter 3 puntos con 10% en tiro de campo. ¿Sabes? O sea, es muy regular. Yo espero que cuando estén todos los jugadores Raptor en cancha, obviamente la gravedad ofensiva que van a generar los demás jugadores le ayude a él para lanzar tiros más liberados y así ser más regular en su efectividad ofensiva. Es lo que espero, ¿no? Pero no sé, estoy muy ansioso de ver cómo progresa. ¿Y este año crees que vais a conseguir play-in o que va a ser un año de transición? Bueno, yo espero, yo soy de los que no estoy de acuerdo con el tanking. Okay, yo soy de los que tienen que ir a por todos, tienen que ir a buscar ir a playoffs para que tengan esa experiencia. Sinceramente no lo sé, la conferencia este se fortaleció demasiado, está muy duro ahorita y pues la verdad no sé si Raptors vaya a tener las piezas suficientes o le vaya a ir suficientemente bien, porque recordemos que la gente está sacando mucha cuenta y dice que Raptors, que está mejor, que tiene buenos jugadores defensivos, pero la gente no cae en cuenta de que teníamos a Lauri. Ya Lauri no está. Ya el papá, el que te controlaba el partido, el que te controlaba el tempo, el que te marcaba el mejor jugador del equipo contrario en el momento que tenía que hacerlo, el que te sacaba la falta ofensiva cuando tenía 5 faltas, y demostraba ese liderazgo, pues ya eso no está. Y se supone que ese rol lo tiene que adquirir Fred, pero eso va a tomar tiempo, eso no va a ser así de la noche a la mañana. Entonces yo no espero que ellos clasifiquen a playoff. Sinceramente no lo espero. Si lo hacen, uff, me verán en mi canal así, desnudo, celebrando. Pero no lo espero, sinceramente. Espero que puedan clasificar a play-in. Ojalá que a través del play-in puedan
pensando positivamente, puedan clasificar a playoff, y ya después lo que pasa en playoff, ni pendiente, que tengan su experiencia, si los barren, los barren, si pasan, buenísimo, pero no tengo ningún tipo de expectativa, solamente quiero ver el progreso de los jugadores y de la franquicia. A mí me encanta una reconstrucción, me encanta, y ahorita estoy disfrutando más que nunca, por eso estoy tan metido con los Raptors, porque me encantan las reconstrucciones, no solamente de Raptors, sino de los otros equipos. Estoy siguiendo de cerca Orlando, estoy siguiendo de cerca muchos equipos, porque me gusta más eso que una franquicia como, por ejemplo, Lakers. Me disculpa si aquí hay personas que les gustan los Lakers, los siguen a los Lakers, que cambian jugador, ¿sabes? Que ellos no saben que es un pick. Ellos no saben que es un pick en su vida. Y ojo, no lo culpo. Está bien, eso es una manera distinta. Todos los caminos te llevan, no todos los caminos te llevan a Roma. Tú tomas el camino que tú quieras. Y dependiendo de la franquicia, cuál es el mercado. Pero por lo menos Raptor, que sabemos que los jugadores no quieren venir acá porque no les gusta, por el frío, por lo que sea, ¿okay? Que el frío ahorita está haciendo 30 y pico de grados, pero el tema es que es eso, pues que a mí me gusta más esa reconstrucción, ese venido de abajo, empezar de abajo, el desarrollo, ver cómo mejoran los jugadores, no sé, me lo disfruto más, personalmente. ¿Y qué jugadores crees que harían falta ahora para mejorar el roster que tenéis? Yo creo que falta un poco de creación. Falta ese jugo, esa persona que te descuadre la defensa contraria. En situaciones cerradas de playoff, por poner un ejemplo, que se abusa del uno versus uno normal, es normal. Creo que falta ese jugador. Creo que todos los jugadores de Raptor, y pareciera que lo que está la dirección de Masai, es que haya versatilidad defensiva para atacar a través de la defensa, a través de contragolpe. Y el Raptor se ha caracterizado por eso muchos años atrás, pero ahorita como que van a ir a tope con eso porque son todos muy versátiles. O sea, vamos a ser honestos. Imagínense este quinteto. Uyo Nanobi, Siakam, Scottie Barnes y Precious Achiuwa. ¿Ustedes se imaginan un quinteto con esos cuatro jugadores defensivamente capaces de cambiar marca? Cualquiera de los cuatro te cambia marca y te puede defender desde un base hasta un centro, porque recordemos que hoy marcó, no los puede decir Carlos que es seguidor de Denver, y hubo un partido que hoy marcó a Jokic y lo dejó en por debajo de 30% en tiro de campo, que eso pasa cada clic celular. Pero pasó con OG marcándolo. Entonces creo que defensivamente no va a haber problema, pero ofensivamente en el estático, en el 5 versus 5, ahí tenemos problemas. Entonces se necesita un jugador que te crea esos puntos, que te haga puntos en ese tipo de situaciones que no lo tenemos. ¿Quién es ese jugador? No lo sé. Yo creo que ese jugador o se crea con el desarrollo, o pues se trae, ya sea a través de un trade o lo que sea, que fue lo que se hizo con Kawhi, porque tampoco lo teníamos antes. Cuando se ganó el anillo es porque vino ese jugador que en estático hizo la diferencia, que era Kawhi, porque no lo hacía más nadie, no lo hacía absolutamente más nadie. Te preguntaban antes justamente aquí, Dan, que qué jugador crees que ha sido mejor en la historia de Raptors entre estos dos, Bosch o Carter. Ya, perdón. La estoy leyendo. Jugador que ha sido mejor en la historia de Raptors, Bosch o Carter. Yo siempre me voy a ir con Carter. No quiero desacreditar a Bosch. Creo que Bosch tuvo una temporada espectacular. Sí, por supuesto. No, hermosa. Pero recordemos que Carter, con sus virtudes y sus defectos, él puso la franquicia de los Raptors, sí, en el globo terráqueo. Y eso no, sí, se lo va a poder quitar nadie en la vida. Entonces, para mí, Carter, de hecho, mi inclinación hacia los Raptors fue gracias a Carter. Entonces, como que, ¿sabes? No puedo serle infiel a mi novia. Es que baloncesto en Toronto, baloncesto en Toronto es gracias a Carter. O sea, sí, es que recordemos que la historia de Carter es interesantísima. Eso está en Netflix, se las recomiendo, los invito a que la vean. O sea, el tipo hasta creó bares y discotecas para que los jugadores, cuando vinieran para acá a Toronto, tuvieran espacios espacios de esparcimiento, valga la redundancia. O sea, él realmente logró de que la franquicia de los Raptors fuera distinta, que tuviera otra manera de verse. Entonces, no sé, es que no se puede tapar eso con un dedo.
¿Quieren que responda esa pregunta? Sí, claro. O sea, lo hemos dicho. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que para mí hay mucha gente que dice que no. Raptor, ¿a quién le retira la camisa? Laker ha retirado como, por poner un ejemplo, sabemos que Laker tiene otro tipo de trascendencia, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece que la gente que dice, no, no le retires a DeRozan. ¿Por qué? Porque DeRozan, ¿qué hizo? ¿Cómo que qué hizo? ¿Cómo que qué hizo? O sea, para mí, Bosch, Carter, DeRozan, Lowry, todos esos jugadores tienen que tener esta camisa retirada, los cuatro. Los cuatro. Que uno haya aportado más que otro, pero el Raptor, estos jugadores han sido importantes. Y me parece que a mi manera de ver, tienen que retirarle su camisa. Bueno, vamos, no nos vayamos muy lejos. A Lowry, el alcalde Tory de aquí de Toronto, dijo que va a hacer todo lo posible para que le hagan una estatua. Una estatua, una calle. Yo ya he dicho, Young Street, que la cambien a Lowry Street. Sí. O sea, es la calle más larga del mundo, además, creo, si no me equivoco. Es la... Y ojo, y para que sepan, de todos estos jugadores que acabo de nombrar, el jugador que realmente amó, pero desde las entrañas, esta ciudad, fue DeRozan. No fue Lowry. Porque mucha gente ahorita se fue Lowry y la gente, ay, dándose golpes de pecho. Lowry, contentísimo, ídolo, lo adoro, pero él no amó a esta ciudad. ¿Cuántas veces él no quería irse y Masai le sobrepagó para que él se quedara? Eso la gente no lo sabe, pues yo se los estoy diciendo. DeRozan se bajó el sueldo dos veces para quedarse. Él amaba esta ciudad, él quería estar acá. Esto era parte de su familia, era su entorno, era su segunda casa. Y para mí eso tiene muchísimo valor. Si se le retira la camisa de DeRozan, 100% de acuerdo. Yo escuché, yo no sé si Dan, tú que tienes más tarde, escuché que cuando DeRozan fue, cuando hubo el cambio por Kawhi, he leído de que DeRozan lloró en su casa porque habían traspasado. O sea, que él no se quería ir y que lloró realmente tristeza porque él quería jugar toda su vida en Toronto. Es que no solamente lloró, recordemos que él tiene, todos tenemos problemas, ¿ok? Pero él está pasando por procesos que no sé cómo decirlo, porque ahorita esta época de decir una palabra mal. Extramatrimoniales. Digamos que él a veces, sus emociones, él cuesta lidiar con sus emociones a veces y tiene problemas de depresión, ¿ok? Eso es algo que él ya traía desde su niñez, pero con la situación de Raptors, como que eso se le explotó a la enésima potencia. Y eso fue durísimo. De hecho, él lo contó cuando lo entrevistó el señor este que es seguidor, sí, de los Lakers. Es Sharp. Sean Sharp, el de la Fox, ¿no? El que está en Fox. Ese mismo, el que trabaja Sharp. Con Bayless. Sí, que trabaja con Bayless Short. Ajá. Uh-huh. Vean, esa entrevista fue maravillosa y él explica exactamente lo que pasó, en dónde estuvo. De hecho, él estaba en la autopista aquí en el Gardener Express y decía que se tuvo que parar a un lado, tuvo que pararse a un lado porque el tipo no lo entendía, no lo creía, ¿sabes? Él había dicho que no quería que fueran traspasados, que él podía bajarse el precio, que podía, ¿sabes? Que él podía hacer muchas cosas, pero él quería estar aquí. Entonces, a mí eso es amor por una ciudad. Y esa vaina hoy en día no se ve, no se ve. Ahorita por el dinero baila el mono. ¿Por qué creen que yo amo a Giannis Antetokounmpo? Porque se quedó. Y ganó su anillo ahí. Coño, a mí esa vaina me parece espectacular. Y si se hubiera ido para los Lakers, no hubieran ganado fácilmente. ¿Me explico? Entonces, esas cosas hay que premiarlas. Hay que premiarlas, esa fidelidad y ese amor por los colores que ya hoy en día no se ve. A mí eso me parece invaluable. Así que estoy muy contento que se haya ido a Chicago Bulls, porque sé que son una fanbase súper agradable y lo van a tratar súper bien. Ojalá que le vaya muy bien allá. Otra pregunta. Es que, Ángel, que hay preguntas antes. Ángel, que hay preguntas antes. Si no hablamos de influencia en este programa, madre mía. Hasta que no coloque a Ben Simmons, no para. Yo soy de los que digo, hay mucha gente que dice, Simmons, oh, no, Simmons es malísimo. Simmons no es malísimo, señores. Simmons es buenísimo, ¿ok? Cuando tú estudias un jugador, tú lo primero que ves es el físico y las capacidades físicas y las capacidades, obviamente, coordinativas y cómo es capaz de englobar todas esas cosas para tener un rendimiento en cancha en cualquier deporte que sea. Y este tipo es especial. Partiendo de ese punto,
Partiendo de ese punto, este tipo es especial y yo creo que Raptors calzaría por su, es una superestrella defensiva. Yo creo que en esta, en este directo que estamos aquí, en todas las personas que nos están escuchando, no hay ninguna duda en eso. El tema, pareciera que su tema es más mental con respecto a los tiros y pareciera, he escuchado por muchos, para que sepan, sigo mucho últimamente a Filadelfia porque tiene muchos perfiles defensivos. A mí me encantan los perfiles defensivos. Me encanta ver cómo se juega la defensa, el sistema y todo. Aunque no soy muy fan del entrenador Doc Rivers, pero de individualmente hay muchos jugadores de perfiles defensivos y por eso he seguido mucho a Filadelfia. Entonces, lo que te quería decir es que yo creo que Ben Simmons en Raptors a mí no me molestaría. ¿Por qué? Porque Raptors tiene tiempo para desarrollarlo y para trabajarle y para volverlo el jugador que realmente el tipo debería de ser. Es un buen jugador, sí, pero es que él no es para ser un buen jugador. Él es para ser un jugador top 10, si le da la gana. Top 10, si le da la gana. Solamente que creo que es un tema mental. Nos los decía, yo no sé si ustedes lo han visto, pero Calderón ha hecho infinidades de directo, infinidades de programas y sabe que se caracterizaba por ser un tipo que en tiros libres era una eminencia. Tenía unos porcentajes de 90 y pico. De hecho, creo que es el que tiene el récord de la NBA con el mayor porcentaje en tiros libres. Y él decía que todo es mental. Y pareciera, según algunos seguidores de Filadelfia, capaz Ángel nos los puede acá confirmar, que parece que Simmons es muy perfeccionista y por eso no le gusta probar su tiro durante un partido porque es muy perfeccionista. No lo sé si es verdad, si es mentira. Lo que te puedo decir es que yo, de verdad, en Raptor a mí no me molestaría en lo absoluto. En lo absoluto. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que Siakam. Es un tema actitudinal. Entonces, ¿sabes? ¿Para qué trabajar más? ¿Para qué trabajar más si ya con esto que yo trabajo y con esto que yo soy, ya soy el estar? Eso a mí no me gusta. Porque entonces, ¿dónde está tu ética de trabajo? ¿Ves? Entonces, si tú no tienes ética de trabajo, ¿cómo vas a mejorar dentro del sistema de Raptors? ¿Me explico? Pero a mí, sinceramente, me causaría muchísimas dudas, pero a mí no me molestaría porque sé que la situación en la cual se encuentra Raptor hoy en día tiene tiempo para desarrollarlo. ¿Qué se daría por Simmons? No sé, Siakam y otras cosas. No tengo ni idea. Y ahí sí no me meto, pero sinceramente, y lo he dicho en el canal y lo digo siempre, a mí no me molestaría en lo absoluto. Sí. Bueno, ¿más preguntas o pasamos a las noticias? No, pero aquí preguntas. Hay unas cuantas preguntas. A ver. Ha preguntado antes a Yar si piensas que van a ganar algún otro anillo próximamente. Bueno, no sé si próximamente, pero eso es el objetivo. Masai dice que su objetivo es ganar otro anillo y en Toronto. Entonces, bueno, yo supongo que si él tiene su objetivo, esperemos que lo cumpla. Yo creo que Raptor está en una muy buena posición. No ahorita, pero creo que tiene un futuro bien interesante. Obviamente va a depender de muchas cosas, ¿cierto? Que no lo podemos controlar. Llámese lesiones, llámese rendimiento, llámese lo que sea. Hay muchos factores que influyen, pero yo creo que Raptor está en una muy buena posición para estar a un nivel competitivo. No quiero decir que va a ganar anillo. Antes de que termine la década, va a ser un equipo otra vez competitivo como lo era antes, desde el 2015, que estaba siempre de primero, segundo, tercero o máximo cuarto en la temporada regular y siempre estaba en la primera ronda o en la segunda ronda, siempre estaba ahí en playoff. Yo creo que antes de que termine la década, ellos van a estar allí peleando. Ahora, llegar al anillo, ¿no? Ya eso depende de muchos factores. Yo estoy muy positivo y creo que se están haciendo las cosas bien, con calma, con paciencia. Y me acuerdo que hablaba esto con Ángel. Ángel decía, pero tiene un buen equipo. ¿Pero por qué no cambias a Lauri por Zubac y por Beverly? Y por, ¿te acuerdas? Esa conversación la tuvimos, sí. Ángel. Y yo decía, ¿pero para qué? Sí, lo que se necesita son jóvenes, lo que se necesita es reconstruir, se necesita ir para atrás. O sea, se ganó un anillo. Ahora están están en bajada. Y hay que entender que están en bajada. Recordemos que Golden State, cuando ganó su anillo, ¿qué pasó? 2 años. ¿Qué hizo Golden State en 2 años siguientes después de que perdió contra Raptor en el 2019? Sea por las razones que sean. No entremos en ese debate, pero ¿qué pasó? No hicieron nada.
¿Qué hizo cuando se fue LeBron de Caps? ¿Qué hicieron? No hicieron nada. No. Raptor el año siguiente se fue Kawhi y Danny Green. Y aún así estuvieron luchando. Oh, vamos, que perdieron en un séptimo contra Boston. O sea, y fue muy, muy, muy bueno. Entonces, y el año pasado pues, fueron para Tampa. O sea, yo creo que Raptor está haciendo un buen trabajo. Y creo que están muy bien direccionados. Pero de ahí a ganar un anillo, es que ganar un anillo al estilo de Raptors que no jalan superestrellas, la suerte tiene que estar demasiado de tu lado. Y eso no lo puedes, lamentablemente no lo puedes, ¿sabes? Depende. Bueno, luego Redcall me ha preguntado qué te pareció su salida de Carter, la salida de Carter. Bueno, durísima. La salida de Carter se recriminó muchísimo, muchísimo. Y bueno, y ese partido, ese partido de Raptors contra Nets, yo no sé si ustedes se acuerdan. Eso fue durísimo. Entonces, mira, la verdad, yo creo que Carter, ya te digo, él tomó buenas decisiones, pero también tomó otras decisiones no muy buenas. Yo creo que él debió haberse quedado por lo menos un año más, porque capaz hubiera pasado algo interesante dentro de la franquicia. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ya estaba en otro momento, él quería seguir compitiendo, Raptor estaba en plena decadencia en ese momento, y porque recordemos que se había ido T-Mac, ¿eh? Tracy McGrady. Entonces, ¿sabes? Como que él también estaba desmotivado, entonces es normal, ¿no? Es normal. Entonces, no sé, y las cosas en ese momento, la junta directiva, la administración no estaba haciendo las cosas bien. Y los jugadores, al fin y al cabo, quieren competir. Y él es un tipo competitivo que todavía le quedaba. Recordemos que su primer año en Nets fue uno de sus mejores años en su carrera. O sea, que el tipo estaba en su tope en ese momento. Entonces, bueno, yo sentía que él estaba perdiendo su momento, ¿no? En Toronto. Pero si se hubiera quedado, yo creo que el tipo hubiera hecho grandes cosas. Podían haber venido otros jugadores, no sé. Yo aquí indagando, especulando, pero bueno, yo igual no lo voy a criticar porque hizo mucho por Raptors, entonces no sinceramente no le voy a criticar su opinión. A Kawhi sí lo critico, Diciendo bueno. Esto, yo me acuerdo, perdonad, coincidió que la primera vez que estuve en Toronto fue el año que salió Carter y la segunda vez fue cuando salió Kawhi. Y tengo... No vuelvas a Toronto. Yo fui después y aún recuerdo con Kawhi me sorprendió en los bares hace dos años, me sorprendió en los bares cómo ponían carteles de Kawhi no eres bienvenido. O sea, yo me acuerdo de eso de estar con mi mujer pasando por Toronto y decir, no es normal. O sea, carteles de Kawhi, ¿sabes? Kawhi go home, ¿sabes? Y tal, y decías, hostia. Y me acuerdo con Carter también en algún... Bueno, que cuando fui, ¿vale? Había, bueno, la camiseta de... Estuve en el... cuando le compré esta justamente, la camiseta de Carter la tenían defenestrada. O sea, estaba completamente defenestrada. La vendían, pero la podías comprar por nada, por $15 canadienses. Sí. Y me acuerdo que lo mismo, los restaurantes y todo, realmente había odio. O sea, y lo ponían y veías como bueno, había realmente un odio a Carter y un odio eso a Kawhi. Entonces son cosas que me sorprendieron y digo, no sé cuál fue más traumática de las dos salidas. Sí, pero lo de Carter es distinto, ¿eh? Lo de Kawhi fue, o sea, lo de Kawhi fue histórico. Es primera vez que un jugador gana un anillo y se va al año siguiente. ¿Qué es eso? Bueno, lo mismo ¿y cómo que lo hizo Joker ahorita. O sea, ¿y cómo lo vas? Hizo? Esperando hasta el último momento. Es que yo decía, esa es la jugada maestra. Porque tú te imaginas, se supone que Lauri y Jimmy Butler son mejores amigos. Yo siempre lo dije y lo decía, no puede ser. Por eso es que yo odio a Kawhi. Yo en su momento dije, ay, sí, bueno, pero nos ayudó a ganar el anillo y todo lo que tú quieras. Entonces, no, yo después me quité la careta. Dije, no, es que lo odio. Porque es que no puede ser que el tipo, primero, historia, porque eso es historia, es un irresponsable, gana el anillo y se va, empezando por ahí. Segundo, el tipo espera hasta el final. ¿Tú te imaginas si Raptor hubiera agarrado a Jimmy Butler, que se estaba saliendo de Filadelfia, que se fue inmediatamente a Miami, que podía hacerlo tranquilamente? Ojo.
podía hacerlo tranquilamente porque hay vínculos entre Lauri y Lauri, recordemos que es el padrino de la hija de Jimmy. La hija de Jimmy. ¿Y qué pasó? El tipo esperó hasta el final. Porque cuando ya Jimmy había ido a Miami, ya tenía su contrato máximo, el tipo hizo la jugada maestra. Es que el tipo es macabro. Él dice, no, el mudo, es que no habla, no habla. La jugada macabra, el tipo lo... para mí el tipo es malo. Él o su tío, no sé. Pero eso para mí fue malísimo, fue súper bajo y a nosotros nos pegó mucho. Porque entonces, en vez de un Jimmy Butler que pudimos haber adquirido, entonces se agarró a Stanley Johnson, imagínate tú. Eso fue lo que se agarró. Y ya probablemente ya no va a estar en la NBA anymore. So, no sé, chicos. A mí me parece que son casos distintos los de Carter y Kawhi. Pero por lo menos estoy tranquilo de que Kawhi no se fue a otro equipo ahorita, sino se quedó en su casa porque él quería irse para su casa. Bueno, quédate en tu casa. Sigue perdiendo con Paul George, pero quédate en tu casa por lo menos, porque esa fue tu excusa de por qué te fuiste de Raptors cuando pudiste haber jugado cerca de tu casa porque ibas a estar en Tampa. Entonces, hoy va a estar en Orlando, ¿no? Porque será la burbuja. Así que bueno, es básicamente eso. Y para responder ahí con respecto a Bargani, no hay mucho que decir, señores. Bargani fue una falla. Fue una mala decisión. Lamentablemente, eso era una administración distinta. El tipo no fue lo que se esperó. Y pues por eso es que me parece que el tema de los scouting son tan importantes. Y es una cosa que siempre recalco en todos mis programas. Raptors tiene el doble o el triple, no sé, depende de la franquicia, de trabajadores scouting que otras franquicias en la NBA. No estoy diciendo que son mejores que otros. Ojo con eso. Tiene más. ¿Ok? Tiene más scouters. Entonces, creo que ellos le dan mucha prioridad al cazar talentos, porque es la única manera de obtener, de desarrollar su franquicia, de nutrir la franquicia a través de cazar talentos aquí y allá. De hecho, Masai lo dijo, tenía gente cazando a Josh Giddey en Australia, porque probablemente si Raptors no caía, okay, si Raptors se quedaba en el pick número 7, probablemente terminaba agarrando a Josh Giddey. Entonces, eso a mí me gusta porque claro, su objetivo, cómo tienen que ir, cómo tienen que programarse para ser exitosos, y pues siguen esa línea. O sea, no están cambiando, no están haciendo cosas distintas. Entonces, bueno, no hay mucho que hablar de Bargani, señores. O sea, fue un error y ya está. Un error y fue lamentable. De verdad que fue lamentable. Y poco antes de esa pregunta, también Booper nos ha preguntado, te ha preguntado que si a Calderón le retirarías la camiseta. Ese es un poco más complicado, pero yo lo amo, ojo. Me encanta Calderón. Lo que pasa es que las cosas que él hizo en Raptors o los legados que él dejó fueron superados por Lauri. Y eso es un tema. Por lo menos en asistencias, que él era el amo y dueño de eso, el amo y dueño de los triples dobles, pues ya Lauri lo superó. Entonces, como que eso pierde un poquito de peso. Pero, señores, o sea, por mí... Y ojo, recordemos que en esa época también estaba un venezolano, ¿no? Yo soy venezolano, estaba el gran Gravis Vázquez, que más o menos tenía una manera muy peculiar y muy similar, un juego muy similar a la de Calderón. Mira, a mí sinceramente todos los jugadores que demuestran amor por la franquicia y que han hecho cosas importantes y han impactado positivamente a la comunidad, porque no es solamente venir aquí a jugar, es venir aquí y aportar a la comunidad. ¿Sabes? Porque ganas mucho dinero, tienes que hacer cosas por la comunidad, así sea para pagar para que no pagues esos impuestos al gobierno, sino se los pagas en libros, en computadoras, en cosas así a los niños que capaz le falta. No sé si me estoy explicando. Entonces, a mí todas esas cosas son más importantes que capaz números y legados que hayan dejado. Entonces, ¿sabes? No sé, sería complicado sinceramente cuando lo comparas con los otros jugadores, pero a mí Calderón me encanta, le paso mensaje todos los días. Una entrevista, por favor, una entrevista. Ojalá, eso sería una locura. Pero ojalá, me encantaría poder entrevistarlo. Sí. No sé si queréis una pregunta más. Ya no hay ninguna pregunta más. Bueno, yo tenía una, pero ya me has respondido antes, que era el tema Boucher, que le queda un año de contrato por 7 millones. Para mí es un... hay que quedárselo, no sé tú cómo lo ves.
Es que es complicado, porque yo creo que Boucher, si vuelve a tener un rendimiento como el año pasado, es que sí. O sea, no, no va a pedir menos de 10 millones. No va a pedir menos de 10 millones, aunque sea, aunque tenga esa edad. Entonces, recordemos que a Zach Collins le dieron 6 millones y ha jugado 3 partidos en 3 años. Este tipo te da una disponibilidad altísima, te puede aportar, te hace muchas cosas, pero es que recordemos que de Raptors el año pasado, el único jugador que estuvo en eficiencia, tanto ofensiva y defensiva, dentro del top 40 o 30 de toda la NBA, el único fue Boucher. Más nadie apareció en todo el año. Búsquenlo, eso no, yo no estoy inventando, eso son datos, eso no es una opinión. Entonces Boucher realmente está teniendo un rendimiento gigantesco, que por eso es que yo decía, uño, lo metía en un paquete por Siakam a Golden State y les caería de perla. Les aporta defensa y les abre la cancha. Buenísimo, ¿sabes? Y Draymond puede hacer lo que tiene que hacer, ¿sabes? Que es lo que hace, aportar y pasar el balón y jugar a través de bloqueos indirectos y tal y qué sé yo. Entonces yo la verdad no sé si él se va a quedar en Raptors. Yo creo que él puede ser, con todo el dolor de mi alma, porque es canadiense de Montreal, y a mí me encantaría que los jugadores de Raptors tengan muchos jugadores canadienses para que sientan la camiseta y se queden, coño. Creo que lo van a cambiar en el cierre de mercado. Pero probablemente va a pasar lo mismo que Powell. No van a poder pagarle y van a querer sacar algo por él. Ya que hablas de Montreal, Dan, tú que tienes ahí más información que... ¿Tú crees que habrá una franquicia en Canadá, una segunda franquicia en Canadá después de Vancouver? Bueno, eso es interesante que lo toques porque sabes que aquí hay una liga nacional, ¿ok? Dos ligas nacionales. Abrieron 3 equipos más. Hay 3 equipos más. Uno en Scarborough aquí. Scarborough, sí. No lo sé, pero se los voy a averiguar y se los prometo que se los digo. Pero abrieron 3 equipos más. ¿Ok? No me gusta inventar, no me gusta decir mentira, pero les prometo que lo voy a averiguar y se lo voy a decir. 3 equipos más en Canadá, equipos nacionales. Y eso es bueno porque quiere decir que la gente, alguien que tiene dinero, dice, bueno, vamos a invertir en baloncesto porque me gusta el baloncesto. Porque algo bueno se está haciendo en baloncesto en este país, en esta ciudad. Entonces, eso creo que está creciendo poco a poco. Además que ese vínculo que tiene Masai con África, con la NBA de África, yo creo que eso puede nutrir bastante al baloncesto canadiense y puede traer a esos jugadores a jugar acá, ¿sabes? Entonces, no sé, vamos a ver, ojalá. A mí me parece espectacular, aunque yo creo que a la NBA no le gustaría tener otro equipo canadiense. Es que siempre Montreal ha sonado Montreal, siempre me ha sorprendido. Y Vancouver, ¿no? Y que Vancouver otra vez que regrese. Sí, es que es eso, son los dos que han sonado. O sea, sí. Vancouver y Montreal, pasa que Montreal, ostras, el clima, si hablamos de clima difícil en Toronto. Ahí es más difícil no. Que aquí en Toronto. Sí, no, sí. Es más al norte. Lo confirmo. Sí. Mira, una pregunta rápida, una contestación rápida, Dan, a la pregunta de ayer, que es, ¿qué opinas de los Lakers? Bueno, ¿qué voy a opinar? Para mí es la mejor franquicia de la NBA. ¿Okay? O sea, me disculpan los seguidores de Boston, por favor, me disculpan. Y los de Filadelfia. De verdad que me disculpan porque está esa riña entre que uno tiene 17 anillos, el otro tiene también 17 anillos. Pero no, esos anillos son viejos, los de Boston. Laker ha ganado anillos en cada una de las eras. Entonces creo que eso demuestra realmente de que han hecho un buen trabajo como administración y han dejado legados importantes no solamente para el equipo, sino para la NBA en general. Bueno, mira el mismo Kobe, ¿no? Que fue ahí mismo, ¿sabes? Que todo se hizo allí. Entonces, a mí la verdad, Lakers es un equipo grandioso, de un mercado gigante, pero a mí personalmente no me gusta cómo ellos ganan anillos. ¿Okay? No me gusta cómo lo hacen, pero bueno, es una manera que es como el Real Madrid, ¡ah, toma! 200 millones y gana Kylian Mbappé. A mí esa vaina no me gusta, a mí yo eso lo odio, no estoy de acuerdo con eso. Prefiero ser fanático, no sé, del Alcoyano, por poner un ejemplo, y ve cómo pierden, o ve cómo ganan, o ve, no sé, ve reconstrucción. Me disfruto más eso, pero bueno, es una opinión muy personal, pero es un equipazo y yo creo que ahorita van a ser contenders, no absolutos, porque yo no los veo como contenders absolutos, porque dependen mucho de las lesiones. Ya sabemos que no son como otros equipos. Si se lesiona una de las estrellas, sabemos qué es lo que pasa con Lakers. Brooklyn se lesiona no solamente una estrella, sino que la otra estrella juega con una pierna y juega un séptimo partido contra el campeón de la NBA. Ahí se las dejo.
Toda la razón. Sí. Y bueno, Ryuk te dice, ya está hablando el fan de Pat Riley. Sí. Sí, sí, sí. Pat Riley es uno de los mejores, ¿no? Tiene una historia fantástica que uno de los pocos presidentes que ha dicho, mira, ¿sabes qué? Estás votado, yo voy a bajar a la cancha y voy a entrenar a este equipo y voy a ganar el anillo. Y así fue. Y así fue. Y para eso hay que tener no solamente profesionalismo, sino que hay que tener guaramas, hay que tener agallas para hacer eso, y lo hizo bien y le salió bien. Así que Pat Riley para mí es una persona muy buena, digámoslo así, es muy bueno en lo que hace, es excelente. Totalmente de acuerdo. Dan, perdona, mira, todo aquí se han añadido, el año pasado fue Ottawa, que se añadió a la liga canadiense, Ottawa, okay. Este año los Scarborough. Ajá, Scarborough estaba seguro. Y el próximo año Niágara. Ah, bueno, mira, interesante. Todos aquí cerca de Toronto. Sí, están aquí, sí. Ajá, sí. En la zona. Oh, maravilloso, a mí me encanta que siga creciendo, eso es... Más allá de la NBA y el baloncesto, es que al fin y al cabo es deporte. Deporte es salud. Salud es que los chicos, los niños, la generación, ¿sabes? Ven deporte, se alejan de otras cosas, de drogas, de malas juntas, ¿sabes? A mí todo, para mí, yo soy educador físico y entrenador de natación, y para mí el deporte es maravilloso. Entonces creo que aporta muchas cosas, más cosas positivas de las negativas. Entonces, si sigue creciendo, que siga, que no pare nunca. Muy bien. Soy del Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Bueno, comentamos. Bueno, repasamos un poco rapidita las noticias que ha habido los últimos días. Dani, si te tienes que ir, te liberamos. Si te quieres quedar 10 minutillos, te quedas, como quieras. Me puedo quedar sin problema, no tengo ningún problema. Eso sí, me quedaré callado porque ya hablé mucho. Pero con gusto. No. Me gustaría estar ahí. Sigue. Que de normal somos nosotros los que hablamos demasiado. Bueno, Carlos, ¿nos comentas? Sí, bueno, la primera, la montaña rusa, que es Badenholzer, pues bueno, han acordado una extensión de 3 años hasta 2025. O sea, hace unos meses lo poníamos en el paro y ahora... 3 años más. Vamos, ¿no? Lo normal, ¿no? Ha sido campeón, hombre, de la NBA y lo esperado, ¿no? Ganar la NBA y cómo la ganó. Sí, empezó perdiendo 2-0. Ahí se ganó la extensión de contrato. Dando una lección. Yo creo que ahí la ganó él. O sea, supo mover al equipo. En la final hizo buenos ajustes. Y lo que pasa es que cuando le echamos contra los Nets... hizo unos planteamientos muy conservadores, estuvo muy mal. Lo que pasa que, bueno, es lo que decimos siempre: si Durán pone el pie 2 centímetros más atrás, pues está en la calle seguramente. Siempre que tiene suerte en la vida. Bueno, seguimos con los Celtics, que firman a Robert Williams por 4 temporadas, 54 millones. Yo creo que bien. Bueno. Por lo menos aseguran un segundo pivot, ¿no? Para unos años. Lo que pasa es que un poquito demasiado pagado, pero bueno. Dan, ¿tú qué opinas? 3-26, sí. A mí me encantó. A mí me parece que ese jugador es buenísimo. O sea, es uno de los pocos jugadores muy altos que tienen mucha altura y son capaces de defender bases que no sean tan rápidos. Entonces... A mí me encanta, de verdad, la movilidad que tiene, cómo ataca el pick and roll. A mí me gusta mucho Robert Williams. Sí tiene problemas de mantenerse sano, pero al parecer lo ha mejorado bastante. Últimamente ha jugado más y más partidos y probablemente lo vamos a ver más en cancha. Lo que sí me causa duda es que si realmente él va a ser el titular o va a ser Horford. Esa es la duda que tengo. Pero a mí, la verdad que me gusta esa apuesta. Yo creo que por cómo es la NBA será Horford el titular. Y tienes un pivot con movilidad porque es bajito, pero luego cuando juega contra pivot grande, pues pasa dificultades como Embiid, por ejemplo, que juega mucho contra Filadelfia. Entonces, bueno, lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Aquí nos dice Ryuk que es un 2-0-3. Sí, es un pivot muy justito. Lo que pasa es que salta bastante, tiene mucha envergadura. Sí, entonces, bueno. Sí, es corpulento también.
Entonces, bueno. Pequeñito de tamaño, pero se le ve fuerte. Bueno, luego los Celtics extienden el contrato a Josh Richardson hasta el 2023, 12 millones. Esto sí que me ha sorprendido mucho. Pero bueno, me imagino que sería parte del trato de cuando han hecho el trade. Porque es que Richardson va en caída libre. Y no me digáis, no, es que en Miami jugó muy bien, ya, pero es que ya han pasado unos años. A ver si lo recuperan, ¿no? También para el equipo también. Y supongo que sea para la segunda unidad, a ver si se lo recuperan y lo tendrán para sumar puntos, ¿no? En la segunda unidad. A mí me preocupa un poco, es cómo le pueda quitar el progreso a Romeo Langford, que ha pedido tanto tiempo, minutos, ¿no? Y que es un pick de primera ronda de perfil defensivo y que de verdad que en la universidad dejó muy buenas sensaciones y no ha podido mostrar su talento porque siempre tiene problemas de lesión y ahorita últimamente como que se ha mantenido más sano, ha jugado más partidos, ha tenido más constancia. Entonces me preocupa cómo Richardson le pueda quitar minutos y protagonismo a él. Pero de resto, hay que ser positivo, hay que ver, capaz el tipo se recupera, ¿no? O sea, recordemos que hay muchos jugadores que se han recuperado, Ariza, ¿sabes? Bueno, podemos aquí hablar de Batum, ¿sabes? Jugadores que venían de nada y mira cómo ha empezado a jugar otra vez, así que vamos a ser positivos, vamos a darle unos meses a ver qué tal. Sí, no, y aparte por el sueldo que tampoco es ninguna locura, yo creo que puede aportar sobre todo la veteranía. Bueno, aquí hablamos de otro que la salud no le va muy bien, como es Clay, que se pone de fecha el día de Navidad para volver a jugar. Que eso significa otro un año entero, ¿no? Un poquito más. Casi dos, creo que sean casi dos años, ¿no? Casi dos años. Sí, pero digo de la última lesión. De la última lesión, un año y un mes o así. Sí, fue noviembre. Porque estaba a punto del training camp, de empezar el del año pasado, y fue cuando cascó otra vez el chaval. Pues una pena. Veremos. Por ahora. Los vídeos que ha estado subiendo de entrenamientos y tal, se le ve bastante bien, bastante fino, pero es normal que quieran esperar un tiempo hasta que pueda jugar 5 contra 5 con asiduidad para no volver a caer rápidamente en una lesión. Y creo que por eso no se han movido tan bien en la agencia libre. Quieren ver cómo regresa Clay y en el caso de que se muevan, yo creo que para mí lo van a hacer en febrero antes del cierre de mercado. Ah, dicen, Clay está bien, estamos bien, vamos a hacer el movimiento, vamos a dar ese salto para competir. Yo creo que por eso fue que no se movieron, porque no vale la pena moverse si Clay puede recaer o no se sienta bien o no recupera su rendimiento como lo hizo como lo hizo Kevin Durant, que mira que llegó de una lesión tan dura y llegó siendo Dios otra vez. Sí. Entonces capaz Clay puede ser lo mismo. Entonces creo que están tomándoselo con calma y paciencia y pensando en cada paso que dan. Me gusta, ¿eh? Cuidado con Golden State. Lo que tiene que pensar es si van este año por el campeonato o esperan un año más. También. Es que justamente yo aquí veo. O si no, se le pasa el arroz, sí. Es que como dos o tres años más a Curry se le pasa el arroz. Sí. Yo aquí lo que me gusta es que le están dando descanso, o sea, para probar poco a poco a Clay, porque justamente lo hablábamos la semana pasada con Aníbal y esta semana he visto vídeos que me han preocupado, que es que Denver está forzando mucho, o sea, dan por hecho de que ya va a volver ya mal en noviembre, una lesión que se esperaba en marzo o abril, o sea, llegar a playoff, empezar playoff poco a poco, luego ya fue febrero, ahora ya lo he visto saltando, haciendo pesas, ya se hizo noviembre, y es aquello que decir, a ver, es una lesión complicada, son ligamentos, ha sido operado y lo quieren forzar para que llegue como quien dice nada más empezar la temporada, ostras. Me gusta esto de que Golden State sea conservador frente a Denver, sin ir más lejos, que está forzando justamente o da la ilusión de que llegue un jugador que acorte casi 6 meses una lesión clara de un año. Sí, creo que ese va a ser un gran problema para Denver y esperemos que no, pero puede ser una recaída y más grave de lo que fue la lesión principal para Jamal. Claro, es que es un jugador que usa mucho su físico. Es que Jamal vive de su físico. O sea, no es un jugador que sepa. O sea, no es un catch and shoot. Es de aquellos de entrar con todo, saltar, dar el máximo. Y claro, es una rodilla que está operada. Son ligamentos. Y recordemos que tiene cara de viejo, pero tiene 24 añitos. 24 años, sí, es un niño. No, recuerden eso. Sí, sí, es que. No parece, pero lo es. No, y es que en un momento, como le fuercen demasiado, puede romperse y en vez de perderse una temporada, perderse dos.
No, contar una cosa, contar que es una lesión muy parecida a la que tuvo Raúl López en su día. ¿Vale? Es muy parecida. Yo lo sé porque lo que digo, yo la he sufrido. Y esa lesión, como no la cuides, el ligamento no se recupera. Como no la cuides y fuerzas, el ligamento acaba estirándose y ya la pierna no da igual. Y ya no te aguanta igual la rodilla, los meniscos sufren y la rótula sufre. O sea, lo veo forzando y me preocupa. Pero bueno, esperemos que cambien un poquito la idea. Bueno, aquí vamos con Nerlens Noel, que ha demandado a Rich Paul por la pérdida de 58 millones en salario potencial. Sí, el amigo de LeBron. O sea, que hicieron la agencia esta, LeBron y él, y lo ha demandado por un potencial, porque creo que renunció a un 400 o algo así, ¿no? No sé si fue de Dallas o algún equipo de estos, ¿no? No, le denuncia por lo que ganar, perdió. Que sí, porque le había ofrecido, no sé, no me acuerdo del equipo. Le ofrecieron 58 por 4, no me acuerdo del equipo ahora, lo leí antes. Pero no me acuerdo ahora qué equipo fue, pero le ofrecieron 58 por 4 y dijo que no. Que no. Él dice que Rich Paul le dijo que no firmara porque iba a encontrar mejores equipos en mejores condiciones y con un salario más o menos igual. Pues que se me pare la gente de Rueder. ¿Cómo sois? Vamos a tener que hacer un poco de ranking de agentes también. Porque... Y bueno, y la última, esta yo creo que era esperada por todos, que Boston retirara la camiseta de Kevin Garnett el 13 de marzo. Del 2022. O sea, era de recibo, de lógica y yo creo que eso, o sea, era obligatorio. No, mira, volviendo a la noticia de tal de atrás que lo estoy leyendo, Noel rechazó una oferta de Dallas por 4 por 70 y el agente le dijo que podía conseguirle 4 por 100 el verano siguiente. Un genio, otro. Qué osado. Claro, a mí me sonaba algo así, él ofreció a Dallas 4 por 70. Su representante dijo que no, porque le dijo al jugador que podía conseguirle 4% la temporada siguiente. Ostras, pero es que 4%. Creo que fichó por un mínimo, ¿no? Creo por Oklahoma, sí. O algo así. Creo, pues. Sí, Oklahoma firmó por un mínimo y luego New York, sí, sí. Claro. Porque era cuando estaba defenestrado. Por eso le demanda por 54 millones. Y bueno, la noticia que has puesto la imagen Ángel, pasa que no la podemos ver, que ha sido el error que han cometido con el traspaso de Juancho, que han puesto el traspaso de Juancho y han puesto la cara de Willy. De Willy. ¿Qué dices? A ver. O sea... Eso es un súper error. Eso merita hasta despido y todo. Eso fue una locura. Eso es una locura, me quedé loco. Es que cuando estamos hablando de una liga tan profesional, macho, que metan esta zarpa tan gorda. Claro, la cuenta oficial de Memphis, por favor. Uf, yo me quedé loco. Bueno, lo que también puede dar una imagen de lo que conoce el, vamos a decir, el community manager de Memphis a los jugadores a los que fichan. No, y no solamente eso, sino que la persona que lleva esas cuentas tiene que ver baloncesto, tiene que ver NBA. Por eso. O sea, tiene que saber de todos los jugadores, no solamente de los que ficha. O sea, es obvio. Oye, las caras son distintas. Uno tiene barba, el otro no tiene tanta barba. Pero puso Hernán Gómez en el Google y la primera imagen que le salió fue la de Billy. Claro, es que puedes equivocarte entre los Morris, puedes equivocarte entre Marcus Morris y Marquis Morris. Te lo puedo llegar a comprar entre Aaron Holiday y el otro. Te lo puedes, ¿sabes? Dices, bueno, no me parece, pero es que, ostras, pero es que estos dos, o sea, que además físicamente no se parecen. Oye, mi pregunta es, ellos borraron ese tweet, ¿verdad? Sí, creo que lo borraron al momento. Ah, ok. Entonces, es que hubo cierta captura de pantallas de la gente y tal, y fue lo que circuló por internet. Las redes sociales no perdonan. La verdad que no. Bueno, ya está. Estoy viendo aquí, no tenemos ninguna noticia de última hora. No, aquí estoy viendo, no, ni charañas, ni historias, no hay ninguna noticia de última hora, así que yo no tengo nada más.
Es época ahora tranquila de noticias. No, y Sony 33, sí, Canadian sí. Chacha ya está mirando sí. detrás de cámara a Carlos, haciéndole de Dame Time, le está haciendo ojo la hora. Muy bien, pues nada. Me tienen controlado hoy. Pues nada, pues agradecerle a Dani que se haya pasado por aquí, ¿no? Sí. Y recordar su canal de Twitch, que también es muy interesante. También hacen directos de partidos de Toronto. Alguna vez yo sí. también me he pasado por allí. Sí, sí, es como Raptors Dan. Ahí pueden ver, yo por lo general hago... En Twitch es más diversión, ¿no? Más informal. En YouTube estoy tratando de hacer videos más cortos de 20 minutos, pero es que es imposible para mí de hablar 20 minutos. Yo siempre me voy a 40, 50. Pero lo voy a lograr, estoy intentando. Pero... Que no vas a contar, que nosotros intentamos hacer programas de una hora, hora y cuarto, y después y hacemos de 3, 4 horas. Pero ustedes es distinto, ustedes son 5 o 4, ¿sabes? Yo soy yo solo, yo tengo que buscar la manera de sintetizar, sinceramente. Y bueno, sí, en directo ya en Twitch es más informal, partidos. De hecho, creo probablemente este fin de semana, tengo que confirmar con mis compañeros de podcast, pero este fin de semana probablemente vamos a hacer un identificador, que creo que Ángel estuvo allí, Carlos también, si quieren están invitados, pero igualmente déjame, eso es un juego que se hace en el canal, que es bien interesante, se parece mucho a los que hacen estos chicos que crean contenido en España de NBA. ¿Cómo se llama? Colgados del aro. Colgados del aro. Okay. Entonces, bien interesante, pero bueno, igual yo les estaré escribiendo. Muchas gracias por el espacio, de verdad que la pasé genial. Me disculpan si hablé mucho, ya te digo, es como, o sea, es como cómo te callas cuando hablas de algo que te apasiona. Imagínate si estuviéramos todos aquí en el mismo espacio tomándonos una cerveza. Vamos, que pasan días y días. Y una cosa que les quería pedir, esto es a manera de favor, si ustedes en un futuro pudieran hacer un episodio, me gustaría ver cómo ustedes plantean, cómo ustedes ven la nueva regla que puso la NBA. Pasa que no la quise hacer ahorita porque, bueno, que eso va a llevar tiempo. Yo creo que eso puede tomar un episodio completo de la regla de las faltas. ¿Se acuerdan de esa regla que pusieron nueva de que ya no puedes saltar sobre el jugador? Ya ahora se va a ver de manera distinta. De hecho, lo estuvieron aplicando en la Summer League y van a haber jugadores que van a estar muy, pero súper afectados con esa regla, como por ejemplo Trae Young, que se lanzaba 15 tiros libres por partido y ahora ya no va a tener 15 tiros libres. Entonces, eso sería bueno que lo pudieran desarrollar para estar ahí y escuchar sus opiniones, porque de verdad que es súper, súper interesante. Va a cambiar la liga, y no solamente a él, también a Luka Doncic y varias sí, estrellas. Sí. ¿Okay? Entonces, bueno, les pedí ese favor, sí. Creo sí. que trajimos por aquí la noticia hace 3 o 4 semanas. ¿No? Sí, cuando salió, pero sí, es una cosa de desarrollar. Sí. Bueno, gracias. Y bueno, Dan, apúntate. Yo estoy convenciendo, de momento, hoy me han dicho que no, pero yo estoy convenciendo a Canadian Chacha para el 22 de febrero. Ya he visto hasta los precios para el Toronto-Denver, ahí en el Scotiabank. Tú convence a que tenga que convencer, a ver si nos podemos ir a verlo allí. Yo espero estar allí y irlo a ver. No te preocupes. $140 canadienses, una buena entrada. Se puede. Y bueno, yo me estoy poniendo mis vacunas, porque obviamente no puedes, sin vacunas no puedes. No se puede hacer nada. Sí, con gusto, claro, lo vemos juntos. Y hacemos directo de tiempo de básquet y estamos allí y compartimos. Desde claro el Scotiabank, sí. Desde el Scotiabank nos ponemos allí los dos con la cámara. Claro que sí. Cuenta con eso. Muy bien, bueno. Pues nada, Dan, muchísimas gracias por venir. Vamos a hacer una raid, así que os pedimos a todos que os quedéis. Nos vamos a ir con Fran Merino, que acaba de empezar. Y nos vemos el jueves que viene. Miércoles. Vale, perdón. Ya sabéis que va a haber programa. Si vencimos, sale traspaso de programa especial. Programa especial. Eso como nosotros, como si fuéramos el chiringuito y Mbappé se fuera traspasado un sábado. Eso es. Nosotros el sábado, el domingo, el día que si sea. Si Markkanen o Simón salen traspasados, hay programa especial. Hasta la semana que viene. Venga. Chao. Ya está. Ya está.